Y la semana pasada le presentamos la primera parte de la entrevista con el cónsul de documentación del Condado de México en nuestra ciudad, Sergio García. En esta última parte usted podrá conocer qué otros servicios brinda el área de documentación. Si una mamá quería sacar el pasaporte de su hijo, pero el papá no está en Estados Unidos o no vive con ellos, ¿cómo hacen ellos en ese caso? ¿Ella puede sacar el pasaporte o no? Sí, ahí se requiere un permiso que se llama OP7. En el OP7, el papá, digamos, que está en México y la mamá está aquí con el niño, el papá primero tiene que ir a la delegación más cercana de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitar la OP7 para su hijo, tiene que presentar el acta de nacimiento original del niño y una identificación de él, oficial vigente, en original, se llena la OP7 y nuestra delegación en México la manda a nuestro consulado en Kansas City. Cuando llega ese permiso, que tiene una vigencia de 90 días, la mamá puede venir ya con el niño y la mamá tiene igual que presentar el acta de nacimiento original, su identificación y la identificación del menor para poder tramitar el pasaporte. Hablemos también otro tema que tal vez a algunas personas les pueda interesar y es cuando fallece alguien aquí en Estados Unidos. ¿El consulado les da algún tipo de ayuda económica o los guía en el sentido de la documentación que tienen que hacer para poder trasladar ese cuerpo a México? Si la familia ha decidido repatriar el cuerpo a México, tienen que venir al consulado para tramitar el visado. Pero esto de trámite se hace a través de una agencia funeraria. Ya la ayuda, ahí vemos caso por caso. Sí, sería bueno que se acercaran al consulado, ya al área de protección, para poder ver y analizar el caso y ver si se puede dar algún tipo de ayuda. A veces sabemos que pueden haber casos de un mal servicio. ¿Dónde la gente puede pues levantar la voz y hacerle llegar a usted ese tipo de quejas que tienen a veces de alguien que los atendió o algún servicio que no recibieron correctamente? Claro que sí. Tenemos varias opciones para recibir las quejas o sugerencias, comentarios. Una puede ser a través de nuestra cuenta de Facebook. La otra puede ser mandando un correo electrónico al consulado. Incluso lo pueden mandar a la Secretaría de Relaciones Exteriores directamente. Y la otra es, ya estando en el propio consulado, tenemos un buzón de quejas y sugerencias. Ahí pueden llenar cualquier papelito con el comentario, la queja, y lo pueden llenar. Nosotros siempre estamos atentos de esas quejas o comentarios y nos ponemos en contacto para poder ofrecer ayuda o aclarar algún tema que no se pudo resolver. Perfecto, muchas gracias por habernos acompañado esta noche, cónsul, y pues vamos a invitar a la gente a que vaya al consulado y tramite sus pasaportes, su matrícula y todos los documentos que necesitan para identificarse en este país. Muchas gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias, cónsul. Así que ya lo sabe, acérquese al consulado de México, ellos tienen citas para que usted pueda sacar su pasaporte y su matrícula, y aquí en De Latinos mes a mes vamos a tener al consulado de su lado.